Muy buenas a todos y hoy seguimos en Identity 5 y hoy seguimos con todos los personajes desbloqueados. Vamos a probar algún personaje nuevo. Como Survivor estuve viendo algún personaje que más o menos me llamara la atención y no miré mucho porque no quiero hacerme spoiler del resto, pero vi el Explorer que me gustó bastante. ¿Por qué? Porque el Explorer tiene algunas cosas interesantes. La primera es que lleva un mapa en el cual dice como que puede usarlo para completar la mitad del generador de una. Pero le avisa al killer y tiene dos cargas de esto, lo cual me interesa. Luego tengo este que hace que mis marcas duren menos, un segundo menos. Y aparte, cuando hago un vault, cuando salto por una ventana, un palo que fuera, no alerta al killer. Luego tengo esto que hace que tengo más posibilidades de tener un skill check, pero es un poco más chico, es lo de menos. Y luego tengo este que si me paro durante 10 segundos, luego tengo un pequeño boost de 40% por un segundo. Y tiene un cooldown de 80 segundos. Vamos a probarlo, a ver qué sale. Vamos a un hospital, según veo. Creo que es el primer mapa de todos que jugué, no estoy seguro. Bueno, la cuestión. Como dije anteriormente, yo tenía el mapa y puedo buscar... A ver, quiero... ¿Cómo con el 1? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Perdón? Pero esto no es un mapa. Uy, ya. Me vio. ¿Y ahora qué hago? Corre. ¿Y este killer? No sé qué hace, pero está re fachero. No, me rompe el palé de golpe, Fuck, no me salió. Houston, tenemos un problema. Arrancamos. ¿What? ¿Perdón? ¿Y ahora qué hago yo con eso? Acá hay un palé. Bien. ¿Me rompe? ¡Ay, Dios! Había una ventana ahí, pero no llegué. Muero. Caí. ¡Qué zarpado el salto que pegó! Aparte es gigante, creí que era mucho más chico. ¡Guau! Está muy bueno ese bicho. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Gané? ¿No llegas a ningún gancho? ¿Qué pasó? Estás re duro. Está durísimo. Mirá, quiso saltar, quiso hacer algo ahí, ¿Qué hace? Me voy para adentro. Estoy re duro, mirá. Súper lento me muevo. Debe ser una habilidad que tiene, ¿no? Mirá el salto. Está buenísimo el personaje, Me gusta. Tendría que ver si alguien me ayuda, please. Ya estoy full recover. Ahí viene alguien, creo, rescatarme, creo. O no viene nadie. No viene nadie. Alguna mano por ahí no me vendría mal, Algún compañerismo, si puede ser. ¡Ayuda! Me voy a acercar a él, a ver si viene. O sea que hasta que yo me acerque hasta allá, tenemos hasta mañana más o menos con el tiempo. Acá está. Bien, la médica. Y ahora curame. Mirá rápido me cura, bien ahí. Aguante los médicos. Gracias, señora. Bueno, quiero verlo del mapa, pará. Está por allá el mapa, a ver. Quiero buscar el mapa. Está por acá en teoría. Va, falta un poco. Pero derechito para acá. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué es lo que encuentro acá? O sea, que sería un cofre. Ah, me debe decir la ubicación de los cofres. Ahí viene la cosa. Me debe decir la ubicación de los cofres. Entonces por eso tengo, digamos, el mapa. A ver. Acá no hay ningún cofre. ¿Y eso? ¿Es decoración? Copado. Está buscando un tesoro el boludo, a ver que encuentre. No sé qué va a encontrar acá. ¿Hay algo? Te juro que estoy perdido. Hasta ahora no reparé, Estoy perdido pero mal. Lo bueno es que no me pudo colgar. Eso es un punto a favor. ¿Qué encontró? ¿Cómo? Ten de password, P. Estas son las páginas que necesito para... A ver... mira. ¿Y con la Y? Mirá qué bueno que está. Es re chiquito. Es re chiquito el skill check. Esto va a salir mal, Mirá qué bueno que está. Ojo, Claro. Busco eso y después vengo y te hago la mitad del generador de golpe. Un poco bestia, la verdad. Habría que ver
¿Qué onda, bro? Parece un poco bestia. Voy a ir a intentar ayudar al compañero. O sea, quiero reparar el motor ya que estoy. Bien. No, repará, repará. Bien. A ver si puedo ayudarlo. Para que no venga aquí porque tiene la B. Quiero ayudarlo yo. No quiero que vaya alguien más. Uy, Dios, está ahí. Fuck. Bueno, voy a intentar. Dale, 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 dale que llego, dale que llego. Estaba acá el killer, ¿eh? Pero no importa, yo llego. Hola, ¿qué tal? Tengo que bajar. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Con la Q. Matanga, ¿te puedo curar? Ah, no, está la médica. Va, ¿te podemos curar de a dos? ¿Te podemos curar de a dos? ¡Está acá! ¡Está acá! No, otra vez no, por favor, no. ¡Ole! Fuck, esa me la embocó. Fuck, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Ahora qué hago? Acá está el sótano. ¿Qué hizo? Bien. Bien. Lo perdí, lo perdí, lo perdí. ¡Ay, me vio! Me vio, fuck. Bueno, tengo un palé acá. ¡Ah! ¡Me pega! Si me emboca, me pega en área. Me cagó mal, eh. No, 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 me va a llevar al sótano. No, 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 al sótano, no, al sótano, no. Me porto bien. No, me porto bien. Fuck. ¿A dónde me lleva? Ah, no, me lleva al sótano. ¿A dónde me lleva? Ah, tiene una silla acá, que era el que descolgué al otro. Ojo, ojo, ojo. No, no llego, no llego, no llego. Me clavó. ¿Y ahora cómo va esto? Uy, voy por la mitad, creo. No, voy por la mitad, no. Ah, no, 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 no. Recién empiezo, recién empiezo. Ojo, está siendo interesante esta partida, ¿eh? Me está gustando, me está gustando. Arranqué a probar, bueno, en definitiva, la idea era probar el personaje y debo decir que me ha gustado mucho el personaje. Tiene como su punto, ¿no? Es como, él repara, pero no hace otra cosa, él repara. Pero está muy bueno con la forma de reparar. Gracias. ¿Me cura? Gracias. El tema es que para reparar yo tengo que buscar la contraseña, el papel. Ese que encuentro por ahí. Viene para acá. Voy a ir a buscar mi contraseña. Decime que no me vio, decime que no me vio, decime que no me vio. Please. Sí, que no me vio. Una me llevo, 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 una me llevo. Fuck. ¿Y ahora qué hago? Ahí hay un palé. ¿Otra vez conmigo o no? No, viene conmigo, viene conmigo, viene conmigo. Upa, upa. Uy, menos mal que le erró. Voy a seguir para acá, voy a seguir para acá. Déjame, anda a buscar al otro, déjame. No. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tengo un amigo que me quiere pegar. Esos saltos que pega, por Dios. No, 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 tranquilo, no. ¿Me dejó? Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. Bueno, ahora sí. ¡Ah, está acá! ¡Está acá! ¿Veis? Justo en el palé. El tesoro estaba en el palé. Bien, 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 estaba acá. Dale, 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 dale. Dale, que hago el último motor que lo tengo acá encima. Me recopó este personaje. Está bueno, o sea, me gusta que los personajes sean como muy únicos y tengan como sus cosas muy características. Eso me gusta mucho eso de este juego. Es mucho más arcade, ponele, que el Dead, por así decirlo. Ya está, y ahora vengo acá. Y puedo hacer así. Matanga. A ver si viene a por mí ahora, porque él me vio. Cuando yo hago eso, él me ve, se supone. Pero el motor está casi hecho. Por lo tanto, debería de poder terminar este motor. Debería de poder terminar este motor rápido. Sí, papá. Bien. Tengo una puerta acá incluso, ¿eh? Uya que me ve, uya que me ve. No me vio, no vio, no vio. ¿No me vio? ¡Me había visto! ¡Me había visto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto es problemas técnicos, ¿eh? Debo decir una cosa. Me encanta este asesino. O sea, me encanta que pueda pegar esos saltos. Parece brutal. El problema ahora es cómo hacemos. Me voy a recuperar. Pero estamos en problemas técnicos ahora, ¿eh? Grandes problemas técnicos, de hecho. ¿Murió uno? ¿Murieron dos? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese símbolo? No sé qué es ese símbolo. ¿Murieron? ¿O están normales? No, están normales. Esos que están normales. Terminé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
te va a agarrar, te va a agarrar, te va a agarrar. ¿A quién agarra? ¿A mí no me agarra? A mí no me agarra. No nos podemos levantar, ¿no? No. A ver cómo hacemos. Me voy a acercar a la puerta. Por el caso de que se pudiese venir alguien, abre la puerta y nos levanta. Esperemos que vengan, ¿no? De hecho, no me queda mucha vida. ¿Se murió mi compañero? Se murió mi compañero por la vida. Bien, abre la puerta, abre la puerta. Levantame y abre la puerta. Bien, abre la puerta. No, no me cules. Bueno, no sé si vale la pena esto, Pensá que él puede saltar como loca. Me parece que viene, Me parece que viene. ¿No viene? No. Dale, 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 dale. Va a venir, va a venir, va a venir. Va a venir. No viene. ¡Sí! Escapamos. Bien ahí. Ahí viene, mira hasta allá, míralo. Míralo. ¿Puedo hacer gestos, no? ¿Cómo era para hacer gestos? No, así no. Así. ¡Uy, no, 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 no! Me voy, me voy, me voy, me voy, me porto bien. Bien, bien, escapamos, bien. Estuvo muy buena. Ahí están todos los puntajes, la verdad que estuvo muy buena partida, Me gustó mucho el personaje este, me gustó bastante, Tiene como su punto, me gusta, me gusta. Estoy mirando como killer para jugar una partida con un killer diferente y acabo de ver este personaje que se llama Bane, que me parece muy, pero que muy interesante, porque no tiene external trait, o sea, no tiene nada extra y pasivo y qué sé yo, pero tiene una cosa, y es esto, que según parece dice Chain Hook, o sea, en teoría yo puedo agarrar gente a distancia, como, ¿what? Lo que siempre quise que le saquen en el dead, básicamente un loco con un gancho que lo revelé para adelante. Así que ya mismo voy a probar este personaje. Arrancamos en el asilo y justo este mapa me parece que es medio complicado para tirar cadenas, porque tiene como mucha vuelta. Pero bueno, a ver cómo funciona esto. Tengo una duda muy interesante. Con este golpe normal, ¿no? Sí, está bien, un golpe normal. O sea, con el 1 hago eso, pero todavía no puedo. Bueno, voy a venir para acá. Hola, ¿qué tal? Uy, no le invoqué a nadie, no te la puedo creer. Venga para acá. Voy a perseguir esto, dos que acá hay dos. Uy, te agarré, uy, te agarré. Bien, 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 una. Una, bien, no importa. Yo tengo que seguir pegando. Uy, ah, te agarré. Te agarré, ¿qué vas a hacer ahora? Justo a vos, que estabas lesionada, tengo que buscar. ¡No! ¿Cómo la hizo? ¿Cómo me la dio vuelta? Vení para acá. Vení para acá. No. Estoy jugando mal, pues que no. No me. No sé mucho de killer, soy medio desastroso. Este tipo sabe jugar, me parece, Creo que te agarro, creo que ahora sí te agarro. Bien, bien. Y conseguí el gancho, Conseguí el gancho. Ahora voy a ver cómo funciona el asunto del gancho, Acá en la silla, voy a colgarlo acá. Con la Q. Bien, ya estoy más adiestrado, Y ahora vamos a venir por acá, que había alguien reparando. Voy a ver si puedo lanzar el 1. Me reitero, no sé cómo funciona esto, Así que puede salir muy mal o muy bien. ¿Dónde está el que estaba reparando acá? ¿Se fue? Me cagó. Bueno, voy a ir para allá entonces, que había alguien reparando por allá. Perdón si parece campeo, dame un segundo. Que no conozco el mapa tampoco y hago lo que puedo. A ver por acá. Hola, ¿qué tal? Quiero matar gente. Hola. Opa, opa. Ah, ya lo entendí. Es muy difícil, Es muy difícil invocar esto. Es muy difícil. Hola. Te agarré. Es muy difícil. Bien, bien. Una se lleva. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ojo, ojo, A ver si lo puedo agarrar. ¡Qué copado! ¡Ah! ¡Ah! Pero no le pega. Bueno, ahora te puedo agarrar igual. Bueno, está, pero ya entendí. ¿Te pegué? ¡No! Se me escapa, necesito usar el gancho, necesito usar el gancho. Ya, ya entendí cómo funciona. Bien, bien. Ah, a este sí lo había agarrado. Voy a colgarlo, entonces acá atrás tengo una silla. Me encantó, me encantó el gancho, me encantó. Lejos creo que hasta ahora. Es una bestialidad este killer.
Ahora, debo decir algo, y es que si ustedes se fijan, el Dead by Daylight y este juego son bastante diferentes en realidad, pero hay algo que me copa de ambos juegos, y es cada uno tiene como su estilo. En este juego los killers son como más únicos, en el sentido de que, por ejemplo, en Dead by Daylight no hay un personaje con un gancho así. O sea, eso me parece brutal. Uy, me tira el palé. Onda, me encanta que hayan hecho la idea de Dead by Daylight, pero diferente. O sea, te juro, me encanta. Uy, qué buena mague, ¿eh? ¿Y si te comes el uno, te comes el uno? Muy buena, muy buena. Ahí va. No sé si se dieron cuenta, pero ya le estoy agarrando la mano a esto, ¿eh? No sé si se dieron cuenta de ese asunto. Ahí para acá, bien, bien. ¡Maté a uno! ¡Maté al doctor! ¡Maté a uno! ¿Dónde están? Vengan para acá. Los voy a ir a buscar. ¡Apa! ¡Apa! Parece que acabo de ver a alguien por acá, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Una te vas a llevar. Fuiste lento, fuiste lento. Bien. A ver si puedo darle, a ver si puedo darle, ¿eh? ¿A dónde va? Va para adentro. Lo veo. ¿Llega hasta allá? No creo que llegue hasta allá, ¿eh? ¡No, no, 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 no! No quería, no quería. Fuck. Apreté sin querer. Cuando me dio la vuelta no quería, pero ya estaba. Ojo. Está por acá. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Te veo, te veo. Estás en la B, estás en la B, estás en la B. Y ahora, te corrí el palé, ¿eh? Te corrí el palé. Buena, buena. Maté a dos. Vení para acá. Vení para acá. Vengo bien, vengo muy bien, Me encantó este personaje, me encantó. Eso de poder revolear los ganchos me parece brutal. Me parece muy bueno. A ver, aparte la estética me mola bastante también, Me mola, uy Dios, cada tanto me salen esas palabras. Yo no soy español, che. ¿Gané? ¿Gané? ¿Desconectaron los otros o no sé qué pasó? Pero gané. Oh, me fue re bien igual, Mirá, yo no sé nada, soy una... Pero me fue re bien. Oh, gané un nuevo trade. Patroller. Ah, ok. O sea, voy a mandar... A ver, entiendo la habilidad. Lo que hago es que voy a mandar a un pequeño patroller, que será un bichito, un monstruito, algo, que va a patrullar. Y cuando encuentre a un superviviente, lo va a marcar el aura por 20 segundos. Y el survivor va a estar lento. Va a ser lento por 5 segundos. ¡Apa! Bueno, y hasta acá las partidas de hoy, del día de hoy, Identity. Debo decir que amé a Vayne, me pareció brutal. Y hasta ahora van dos killers que me parecen brutales. La araña me encantó y Vayne me encantó. Vayne me encantó más que la araña porque lo del gancho me ganó. Lo del gancho me ganó, es todo lo que yo quiero. Como siempre les digo, si les gustó el video no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal y activar la campanita para que se avise cada vez que subo video. Cada vez me trago más cuando lo digo. También me pueden seguir en Discord y en Instagram, que los dejo ahí abajo en la descripción. Más que nada, Discord está bueno porque les avisa cada vez que subo video a YouTube y cada vez que streameo en Twitch. Y nada, nos estamos viendo en el próximo video, gente. Saludos.